Gracias, más bien. Ya, entonces, como les decía, la próxima clase, la próxima va a ser repaso y voy a demorarme más o menos como 2 horas y media para dictarles. ¿Qué más? Tengan en cuenta eso y ¿qué más? A lo mucho 2 horas y media nada más voy a demorar y ustedes van a tener que decidir qué día van a querer que yo les dicte, ¿ya? Entonces va a estar a su disposición, pero también viendo siempre mi horario, ¿ya? Aunque este horario, este mes estoy un poco más libre, pero igual, ¿ya? Ya bueno, entonces sin más que decir, voy a comenzar la clase y entonces ya vamos a ver lo que es vértigo. Tienen que saber que el vértigo. Vamos a tener que diferenciar tres cosas, ¿ya? Lo que es el vértigo en sí. Uy, voy a tener que hacer pantalla completa. Ya, listo. A ver, un momento. Sí está grabando. Y sí. Listo, ya. Ya, entonces ya. Para ver esto, primero tenemos que definir tres cosas. ¿Qué es el vértigo? ¿Qué es la inestabilidad? ¿Y qué es el mareo? Para que entiendas mejor tu clase, ¿ya? El vértigo principalmente es una sensación falsa o distorsionada de qué? De movimiento. Generalmente las personas le dicen mareo, ¿ya? Pero vamos a ver ya, depende de qué causa vamos a ver. Y va a depender también de los síntomas acompañantes y si está acompañado o no de nistagmus, que también lo voy a explicar, ¿ya? Inestabilidad principalmente es la sensación de rotación u oscilación cuando se está de pie. El que estás así, como dice, ¿no? Estás así parado y generalmente sientes como una sensación de que se te mueve todo, ¿ya? Mientras que el vértigo generalmente va a tener un desencadenante, un agravante, ¿ya? Eso puede ser también una diferencia. Y el mareo, bueno, es una sensación de orientación espacial que está alterada, pero este no tiene relación con el movimiento, mientras que el vértigo sí. El vértigo generalmente hay un cambio de posición, un cambio de movimiento, ya, ahí es donde aparece el vértigo, ¿ya? Generalmente. El mareo no. El mareo es como que tú estás parado, es parecido a la inestabilidad, solamente que aquí hay una sensación de que de orientación espacial alterada. ¿Ya? Mientras que acá hay una sensación de rotación, pero cuando se está de pie, ¿ya? El mareo, de hecho, puede asociarse con una inestabilidad, no son restrictivas, ¿ya? Ya, listo. Viendo eso, ya vamos a pasar al siguiente. Entonces, como les dije, el vértigo es una ilusión de movimiento, una sensación de giro que pueden tener los pacientes y puede implicar una sensación de anormalidad de movimiento, ¿ya? O de rotación. Generalmente, Sofía, sí, dime. creo que no estás compartiendo la PPT. Uy, ¿en Creo que no serio? estás Ay. compartiendo la PPT. Ay, ya, yo pensé que sí lo estaba. A ver, espérate. A ver, gracias por avisarme, en serio, pensé que lo estaba compartiendo. Ya, ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Ya, listo. Entonces, gracias por avisarme. Pensé que lo estaba viendo. Ya, bueno, un remember de eso, ya. Vértigo, como les dije, vértigo es la sensación falsa o distorsionada del movimiento. La inestabilidad generalmente es una sensación de rotación, pero cuando se está de pie. Y el mareo es una sensación de orientación espacial alterada, pero no tiene relación con el movimiento, ya. Eso principalmente.
Ya, vértigo, entonces. El vértigo aquí es una ilusión de movimiento, como les dije, sensación de giro que implica generalmente una sensación anormal de movimiento y generalmente se asocia con un sistema con un síntoma de disfunción vestibular. No necesariamente, pero sí se considera como generalmente un síntoma de esta disfunción vestibular. ¿Qué quiere decir? Que esto está implicado generalmente con una alteración del oído interno. Pero vamos a ver más adelante que no necesariamente, porque van a tener causas centrales, como dice acá, que están asociadas a qué cosa, a las enfermedades del sistema nervioso central. Ya. Pero generalmente se va a asociar, cuando te hablen de vértigo, te van a decir, ah, probablemente sea una alteración del oído interno. Ya, pero no necesariamente. Ya, ahora, ¿qué es el sistema vestibular? Ya, mira, el sistema vestibular generalmente, ¿de dónde está? En el oído interno. Y está compuesto, como dice ahí, del oído interno, del nervio vestibular y de la médula oblongada. Miren, en esta parte de acá, por eso yo le puse esta imagen y el doctor creo que también le puso. No, no, esta imagen es mía. Ya, generalmente vamos a ver aquí, este de aquí es el oído interno. Y vamos a ver que justamente el sistema vestibular está compuesto de esto. ¿De quiénes son? De las crestas ampulares. Estas crestas ampulares también llamadas, ¿cómo se llaman? Canales semicirculares. Acá hay tres, tienen que haber tres. ¿Dónde está? ¿Dónde puse? Ya, mira, aquí, en esta imagen de acá. En la imagen de acá, ay, ¿qué pasó? Ya, en la imagen de acá, como pueden ver, en esta imagen de acá, ¿qué pasó aquí? Ya, en la imagen de acá, que como pueden ver, hay como círculos. Esos son los canales semicirculares que le llaman. Miren, en la parte de atrás es el canal posterior. Este de acá es el canal horizontal y este es el canal anterior. Estos canales son súper importantes que ustedes tengan en cuenta. Y de hecho, de los tres, el más importante es el canal posterior. Y les voy a explicar por qué. Porque resulta que de estos tres, ¿dónde lo puse? De estos tres, por ejemplo, una de las patologías que vamos a ver como causa de vértigo está asociado principalmente, ¿qué cosa? Al canal posterior en un 85%. Generalmente vamos a ver que está asociado a una, como dentro del canal semicircular hay otículos, hay como pequeñas piedritas, por decirlo así, que cuando se mueven van a transmitir qué cosa, van a transmitir la sensación de que estás parado, va a transmitir principalmente la transmisión de que tú estás parado en un lugar orientado en espacio, estás en una determinada posición. Entonces, eso es lo que va a pasar. Las crestas ampulares lo que te van a decir qué cosa que es que van a transmitir la sensación de que tú estás en una posición adecuada, que estás parado y que no vas a tener esa sensación de vértigo. Mientras que las máculas, que son el utrículo y el sáculo, que están por aquí, miren. Este es el utrículo y este es el sáculo. Este de aquí. Este es el utrículo y este es el sáculo. Ya, generalmente, ¿qué van a? Ellas van a transmitir, las sensaciones lineales. Y ahorita vamos a ver por qué son, ¿ya? Entonces, acuérdate, las crestas ampulares son tres: anterior, posterior y lateral. Y de las más importantes es el posterior, ¿ya? De estas, es el posterior, este de aquí. ¿Ya? Y bueno, como les dije, la mácula que está compuesta del utrículo y el sáculo van a transmitir qué cosa, las sensaciones lineales. Principalmente, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esa transmisión y esas sensaciones lineales del equilibrio? Ellos te van a decir, ¿sabes qué? Estás bien parado, estás parado mirando de repente hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, el este, ¿ya? Entonces te van a decir cómo está tu postura, si te encuentras agachado, si te encuentras parado, muy bien parado, erguido y todo eso. Y además que te van a dar función de qué, de campo estable, de un campo visual estable. De hecho, hay una relación que dice que ese de aquí, el conducto horizontal y el otrículo están en relación al sáculo con un ángulo de 90 grados.
Y eso es importante, ¿por qué? Porque ellos te van a decir, ¿sabes qué? O sea, los huesecillos, no, los huesecillos no, son como unas piedritas que están ahí adentro que si se mueven, te van a dar la sensación de que tú estás bien parado y que tienes un buen equilibrio. Igual, la relación del conducto anterior, de esto estoy hablando del conducto de los hemicírculos, o sea, del conducto anterior y del conducto posterior también tienen una relación de 90 grados. Estos de aquí principalmente, ¿por qué? Porque como te digo, ahí adentro hay otículos y estos otículos que van a hacer el movimiento te van a transmitir la sensación de que tú estás bien parado, del equilibrio, de que te encuentras muy bien equilibrado. Si hay una alteración dentro de estos otículos que se encuentran dentro de los canales semicirculares, probablemente te venga el vértigo, es como una sensación de que estás mareado o algo así. Por eso las personas cuando van al médico, principalmente le dicen que tienen una sensación como de mareo y todo eso, ¿ya? ¿Y cuáles son los receptores del equilibrio para que tú te sientas así? Bueno, como les dije, los tres principales, el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. Y estos van a tener una relación entre ellos, ¿ya? Entonces aquí, como ven, este es el oído interno, la parte de acá. Estos son los canales semicirculares que van a estar en relación de ángulos. Y bueno, como tiene aquí estos utrículos, estos son, como les dije, los conductos semicirculares. Y bueno, aquí va a estar el utrículo y el sáculo. Aquí, mira, el sáculo está aquí y el utrículo está más arribito. ¿Ya? Entonces eso tengan en cuenta, ¿ya? Ya, listo. Ahora, para poder decir nosotros que va a haber una integración, principalmente vamos a ver que va a integrarse la información de los receptores periféricos que están aquí, de los receptores que están tanto en el utrículo, en el sáculo, en los canales semicirculares, en dónde van a llevar la información al tronco encefálico. Y del tronco encefálico va a llevar la información a dónde, a los núcleos vestibulares y cocleares. Y ellos te van a decir cómo te encuentras. Ahora, mira. Si te va a llevar información de estos receptores periféricos que te dije, el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares, se lo llevan al tronco encefálico y de esto a los núcleos vestibulares, es probable que aquí haya alteraciones. Si hay alteración en los receptores periféricos, ¿cómo diremos que se trata? Que se trata de un vértigo periférico. ¿Ya? Y si la alteración está aquí en el tronco encefálico o los núcleos vestibulares o cocleares, o de repente una alteración en el encéfalo que está generando una alteración justamente en los núcleos vestibulares y cocleares, ¿cómo le llamaremos esto? A un vértigo, ¿qué tipo? Central. ¿Ya? Generalmente. Ya, mira. Como te dije, hay dos tipos entonces de vértigo: un vértigo periférico netamente y un vértigo central. Mira, y aquí. En este cuadro de acá. Mira, en este cuadro de acá vamos a ver cuáles son las características clínicas justamente de un vértigo central versus un vértigo periférico. Como te dije, el vértigo periférico generalmente, ¿de dónde va a llevarse los receptores periféricos? Y mira, ¿cómo va a tener? El nistagmo, una vez se lo voy explicando. Mira, el nistagmo es esto, mira. Es la relación cuando tú ves a un paciente que estos de aquí, sus ojitos como que lo están moviendo muy rápido de un lado para otro. Eso se llama nistagmo horizontal. Y si lo mueves hacia arriba así rapidísimo, tú lo estás mirando y el paciente está como que moviendo esto de aquí rapidísimo. Lo mueves hacia arriba y hacia abajo, que se llama nistagmo vertical. También hay otros nistagmus oblicuos también, pero principalmente estos dos, el nistagmo horizontal y el nistagmo vertical. Generalmente el vértigo de tipo periférico, generalmente va a estar asociado justamente al nistagmus, mientras que el vértigo central no tanto, ya no tanto. Por eso es que acá, mira, aquí dice, el nistagmo en el periférico, ¿qué es? Es un componente unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser tanto vertical como horizontal y va a ser rápido hacia el oído normal. Generalmente va a estar ahí. Pero en el central generalmente no va a estar muchas veces y solamente aparece algunas veces, como te dije aquí. En el periférico que va a ser horizontal con un componente torsional. Pero en el central, si es que aparece, puede ser en cualquier dirección, ¿ya?
En el periférico hay un efecto en la fijación visual, sí, pero va a estar suprimido, mientras que en el central no tanto, ¿ya? Ya. Ahora, otras de las características importantes que tú tienes que ver aquí para diferenciar entre un vértigo central y periférico es la sordera. Aquí puede estar presente en el periférico, mientras que en el central generalmente está ausente la sordera. ¿Por qué? Porque como te dije, en el periférico generalmente la patología está en el oído interno, ¿ya? Y si hay una alteración en el oído interno que puede generar hipoacusia en el paciente, mientras que genera en el central no tanto, porque la alteración no está en el oído interno, sino está a nivel del encéfalo, ¿ya? Por eso, una de las características que tú tienes que ver es el nistagmo y la sordera o tinnitus. Esos son los principales. ¿Tú puedes ver otros síntomas? Sí, también como la inestabilidad postural, que también es importante. Aquí, por ejemplo, la inestabilidad postural, como te dije, la inestabilidad va a estar aquí, va a ser unidireccional. Generalmente, cuando el paciente camina, va a estar preservado. Mientras que en el central, aquí la inestabilidad va a ser severa y el paciente puede caerse cuando está caminando en el central. ¿Ya? Entonces, estas son las tres características que tú tienes que ver principalmente para poder diferenciar un vértigo central con un vértigo periférico. ¿Ya? Aquí te puse las características de principalmente del vértigo. Mira, las características es que el tiempo generalmente es mayor en pocas semanas, más de pocas semanas, pero vamos a ver que algunos tipos de vértigos van a tener sus propias características. Lo que tú tienes que saber, sí, es que estos vértigos van a generalmente tener síntomas desencadenantes y síntomas agravantes, ¿ya? Y pueden estar asociados a otros síntomas. Por ejemplo, el origen central generalmente no tiene tantos síntomas asociados. Miren, generalmente central va a tener síntomas asociados, pero dependiendo de qué área está lesionada. Mientras que el periférico, vamos a ver que sí va a tener asociado qué cosas, principalmente el nistagmus. Y la sensibilidad postural, como te dije, puede estar preservada aquí, ¿ya? Mientras que en el central, ahí sí va a ser más severa, ¿ya? Y la pérdida de la audición, como te dije, ¿dónde está, a dónde aparece? Principalmente la pérdida de la audición. Está presente ¿en dónde? En el periférico, mientras que en el central no va a aparecer tanto ser hipoacusia o tinnitus, como le llaman algunos. ¿Ya? Entonces, ya. Como te dije, hay un porcentaje de pacientes que va a estar asociado con vértigo central y otro con vértigo periférico. Mientras que en el central, las causas para que generar este vértigo es un 20%. Y mira, ¿cuáles son las causas? Mira. Es el infarto, la isquemia y otra cosa que yo me olvidé aquí poner, ¿dónde está? ¿Aquí aparece? No, no aparece. Pero el otro es la esclerosis múltiple. También la esclerosis múltiple también puede generar vértigo. Entonces, la semana pasada nada más hablamos de esclerosis múltiple. Ten en cuenta eso. ¿Y en dónde estás asociado generalmente? Aquí. En este tipo de acá, en el central, porque te dije cómo es una desmielinización progresiva. Y esa desmielinización puede traer como consecuencia un vértigo también, ¿ya? En el central también puede generar qué cosa vértigo, las lesiones ocupantes de espacio, los síndromes desmielinizantes. Aquí está la esclerosis múltiple, como te decía. La esclerosis múltiple está aquí, mira, los síndromes desmielinizantes, la migraña vestibular que vamos a ver también después y la malformación de Chiari. Y dentro del periférico, que son la mayor cantidad de causas, vamos a ver que generalmente está asociado a problemas del oído interno. ¿Y cuáles son? Son el vértigo postural que vamos a ver ahorita vamos a ver las enfermedades de Meniere que también vamos a ver, la neuritis vestibular, la laringitis, el herpes zóster que está asociado a esta neuritis. Entonces, ten en cuenta eso, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas que tú vas a diferenciar a decir, no, este se trata de un vértigo central o este puede ser un vértigo periférico? ¿Cuáles son? Estos de acá, mira. Los centrales, ¿qué te está diciendo? Que los síntomas no suelen ser intensos, como te decía. Pero en el ictus sí puede aparecer este tipo de síntomas y va a ser muy intenso. Los pacientes con un vértigo central van a
van a sentir que tienen una sensación de caída, desequilibrio, puede o no puede haber sordera, ya, más o menos, como te dije, suele estar ausente. Puede haber síntomas y signos neurológicos, claro que sí, pero como te dije, va a depender del lugar en donde esté lesionando. Puede haber, como te dije, diplopía, puede haber parestesias, disfagia, disartría y paresia. Y todos estos que me están diciendo que está lesionando determinada parte del encéfalo. Mientras que el periférico, ¿qué te va a generar? Te va a generar una sensación rotatoria intensa, muy intensa. Los pacientes generalmente van a tener sensaciones reactivas vegetativas, como por ejemplo palidez, náuseas y vómitos. Y tú vas a ver que las náuseas y vómitos van a ser muy recurrentes en este tipo de sintomatología también, ¿ya? Lo que sí puede estar asociado van a ser la sordera y los acúfenos. Acúfenos. Ya, los acúfenos generalmente es, por ejemplo, el tinnitus. El tinnitus es un acúfeno, ¿ya? Eso es lo que te va a dar como que una sensación de de un sonido vibrante en el oído, como que, ya, eso va a ser, por ejemplo, un acúfeno, ¿ya? Ahora, acá está. La maniobra de Dix-Halpi, que va a ser bien conocida para que tú diagnostiques, por ejemplo, un vértigo periférico, un vértigo postural periférico paroxístico, es importante. ¿Por qué? Porque de todos los periféricos que vamos a ver, el vértigo postural, este de acá, el vértigo posicional paroxístico benigno, este de acá, va a ser la primera causa ¿de qué? De vértigo periférico. Y ya te dije que cuánto es el porcentaje de que genera el vértigo periférico, la causa periférica en el vértigo, un 80%. Entonces es por eso que tú determines. Ahora, yo te mencionaba que había, si es periférico, ¿quién está lesionando? Generalmente patología de oído interno. Y del oído interno, ¿cuáles son lo que está implicado? ¿Qué estructuras están implicadas? Ya, el sistema vestibular. Y del sistema vestibular, ¿te acuerdas que te mencionaba tres? Está el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. Y dentro de los canales semicirculares te hablaba de tres tipos de hemicírculos. El anterior, el lateral y el posterior. Y de ellos tres que te mencionaba, que el posterior era el que más generaba este vértigo. Y justamente la maniobra de Dix-Halpi generalmente va a ser para poder nosotros determinar que aparezca un vértigo en donde, en el canal posterior de los canales hemicirculares. ¿Ves? Por eso es importante que tú sepas que el canal posterior generalmente está asociado a más patología de vértigo periférico. Por eso es que a los pacientes que se sospeche de vértigo periférico, se le hace la maniobra de Dix-Halpi. ¿Y qué es la maniobra de Dix-Halpi? Mira, vamos a ver. Mira, en la maniobra de Dix-Halpi, generalmente a los pacientes, mira, la ves a la paciente aquí, ya. El doctor primero lo que va a tener a la paciente mirándola de frente, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Una rotación en la paciente, justamente como te dice, 45 grados. Después a la paciente la pone así como está, recostada, en decúbito, en decúbito supino la pone, pero con la cabeza colgando, ¿ya? Es importante que tenga la cabeza colgando. ¿Para qué? Para tú generar un movimiento justamente en estos utículos de los canales semicirculares. Al momento de volver a la paciente, de volver a parar, que se siente otra vez, si aparece el nistagmus, generalmente horizontal, esto se va a determinar como un diagnóstico de qué, de vértigo postural paroxístico benigno, ¿ya? Pero no solamente queda con eso, porque generalmente en los pacientes con uno no aparece. Entonces, ¿qué hace? La ponen de nuevo en posición y la rotan de nuevo 45 grados hacia el otro lado. Después de nuevo la ponen en decúbito supino en la paciente, pero con la cabeza colgando. Y de nuevo la ponen en posición donde estaba antes. Y si aparece, como te dije, el nistagmus, ya eso es diagnóstico de que en los pacientes para vértigo paroxístico benigno, ¿ya? Entonces, ten en cuenta eso. Ya. Ahora, como te dije, es principalmente para hallar qué cosa, vértigo paroxístico. ¿Y dónde? Del trastorno periférico. ¿Ya? Aquí vamos a ver que va a aparecer nistagmus, como te dije. ¿En dónde? ¿Cuánto aparece? En menos de un minuto. O sea, el nistagmus que aparece en la paciente va a durar menos de un minuto, pero también
puede determinarse en el desorden central, también puede determinarse, pero en un menor, en una menor proporción. Donde más se determina es en un trastorno periférico y generalmente es en el vértigo postural benigno, el vértigo sí, en el vértigo postural periférico benigno, ¿ya? Es en eso donde más se determina. De hecho, es el gold estándar, en algunos le dicen el gold estándar para poder determinarlo, ¿ya? Aquí generalmente, en el trastorno periférico, una de las características para determinar con la maniobra de Dix-Calpi es que esto se fatiga con la repetición. ¿Qué cosa? El nistagmus. Y la dirección del nistagmus, como te dije, solamente es de un solo tipo, ¿ya? Puede cambiar incluso con la dirección de la mirada que tenga el paciente, pero generalmente es solo de un solo tipo. Generalmente es de tipo horizontal, mientras que en el desorden central puede cambiar de dirección dependiendo de dónde gire la cabeza, ¿ya? Y como te dije, en el trastorno periférico, ¿cómo va a ser el trastorno intensidad del vértigo? Aquí va a ser grave con la maniobra de Dix-Calpi. Por eso es que si tú tienes un vértigo postural paroxístico benigno y tú quieres determinar de frente, hazle la maniobra de Dix-Calpi. Por eso me he tomado el tiempo de explicártelo, ¿ya? Listo, vamos en la diapo 3 ya. Ya, mira, de estos vamos a hablar del vértigo periférico, ¿ya? Principalmente, ¿de quién? Del vértigo posicional paroxístico benigno. Como te mencionaba, es de las causas primarias que va a causar este vértigo periférico. ¿Y qué es la secundaria? La enfermedad de Meniere. ¿Y quién es la terciaria? La neuritis vestibular. Ya, así va. Primero es este de acá. El vértigo posicional paroxístico benigno es este. Después aparece segundo tipo de frecuencia. La enfermedad de Meniere y después sigue la neuritis vestibular. Uy, ya que están bien aquí. Ya mira, como te dije, esto es generalmente este vértigo posicional paroxístico benigno. Generalmente son episodios breves de vértigo, ¿ya? Por eso dicen mareas posicionales de que menos de un minuto, menos de un minuto el movimiento. ¿Y qué significa esto? Ah, esto significa que los pacientes generalmente van a tener un desencadenante o algo agravante para que genere esto. Por eso es que la maniobra de Dix-Calpi, el paciente se le hace ese movimiento y se le pone como la cabeza colgando, ¿ya? Hago así porque no es el término que usaría, ya, no es el término médico, pero para explicártelo te lo digo así, ya, que le ponen la cabeza como colgando. Y ahí es que está generando qué cosa, un movimiento, una alteración justamente estos sutículos que se encuentran dentro de los canales semicirculares. Entonces, tú al generar este movimiento, ¿qué vas a generar? Un agravante, un desencadenante. ¿Para qué? Para que se genere este vértigo. Y generalmente, como te digo, son episodios breves, por eso se dice mareas posicionales menos de un minuto al movimiento. Y generalmente van a estar asociados a qué cosa, a un nistagmus, ¿ya? Generalmente. ¿Ya? Y por eso es que se le hace la maniobra de Dix-Halpi, justamente para poder determinar una alteración de los sutículos en los canales posteriores. Mientras que puedes utilizar otra maniobra que es la de cabeceo supino para determinar qué cosa, alteración de los sutículos en los canales horizontales. ¿Ya? ¿Y cómo es que va a venir el paciente? Tú en la historia clínica le vas a preguntar, señor, ¿usted presenta mareo generalmente en la cama, cuando se acuesta, al incorporarse? Si te dice que sí, generalmente puede tratarse de un vértigo posicional paroxístico benigno, ¿ya? Generalmente, como te dije, tiene posiciones desencadenantes y esa es una de las características principales de qué, de los vértigos, ¿ya? Y como te dije, ¿cuál es la etiología que genera esto? Generalmente por el desprendimiento de qué, de los sutículos generalmente que se encuentran en el sáculo o dónde más, en el canal posterior, en los canales semicirculares posteriores. Y justamente eso se van a desplazar, justamente los sutículos que se pueden encontrar en el trículo, en el sáculo, ¿a dónde se van a desplazar? El conducto semicircular posterior. Y al moverse justamente estos sutículos van a obstruir el flujo de la endolinfa que se va a encontrar justamente dentro de estos canales semicirculares. Una de las cosas que me olvidé de mencionar es que
Dentro de estos canales hemicirculares va a encontrarse líquido que se llama endolinfa, ¿ya? Y al moverse esto, estos utrículos que se van a encontrar en el sáculo y en el utrículo, se van a mover estos utrículos a este canal hemicircular posterior con mayor predisposición, es lo que va a generar esta sensación de vértigo, ¿ya? ¿Cuál es otra característica importante de esto? Es que va a tener una resolución espontánea. Generalmente, ya, resolución espontánea. Ya, resolución espontánea, generalmente, ya. Como te dije, la clínica generalmente es el vértigo y el nistagmus, donde va a aparecer con mayor frecuencia va a ser en los canales hemicirculares posteriores. También puede aparecer en horizontal, claro que sí, pero en un 15%, y en el canal anterior un menos de 1%. ¿Ya? El tratamiento principalmente, si se ha movido un utrículo desde el utrículo del sáculo o un movimiento de los mismos utrículos del canal hemicircular, ¿cuál va a ser el tratamiento? Va a ser la reposición canalicular, es decir, generar movimiento para que este utrículo que está generando una obstrucción justamente en este canal hemicircular posterior regrese a su sitio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser otro de los tratamientos? Va a ser también los anticolinérgicos, ¿ya? Anticolinérgicos. ¿Por qué A? Porque los anticolinérgicos van a disminuir, ¿qué cosa? Van a disminuir la descarga justamente de los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares. Y disminuyen, ¿qué cosa? Disminuyen la estimulación vestibular. Es decir, que, ya, mira, ¿cómo te voy a explicar esto? Se movió el utrículo, la endolinfa se obstruyó, ya, pero para que eso suceda, el vértigo también tiene que llevar la información ¿a dónde? A los núcleos vestibulares. Y una vez que le llevan ahí, ya no se va a generar este estímulo de que hay una alteración justamente en el canal posterior, y ya no se va a producir el estímulo de que de vértigo. Entonces, por eso es que se le dan a los anticolinérgicos, ya, en algunos casos. Ya, mira, vamos a pasar a la enfermedad de Meniere y después pasamos a la neuritis vestibular. La enfermedad de Meniere, como tú sabes, es una enfermedad, una de las la segunda de frecuencia que aparece justamente en el vértigo periférico. Y dentro de las causas, como está aquí, es idiopática. Aún no se sabe muy bien cómo es que sucede esto de acá, pero sí tiene una triada clásica para poder distinguirlo, por ejemplo, de un vértigo posicional paroxístico. ¿Cuál es? Es que en este va a tener pérdida de audición. ¿Te acuerdas que te mencionaba que generalmente en los pacientes que tienen vértigo periférico está relacionado con qué? Con hipoacusia. Y en este caso, los pacientes también van a tener unos acúfenos que son llamados les iba a decir en el mundo de Lampa, no, en el mundo normal es llamado tinnitus, ¿ya? Tinnitus. Ya, como les dije, es una sensación como que un zumbido en el oído que presentan los pacientes que dicen, ay, escucho como un sonido, ya. Eso, ¿ya? Entonces, la triada clásica de la enfermedad de Meniere es la pérdida de audición, que es llamado también hipoacusia. Y tinnitus y el vértigo, ¿ya? Aquí no va a estar tanto asociado al nistagmus, pero tienes que ver eso, ¿ya? Otra de las cosas es que, como puede estar asociada a la hipoacusia, va a tener una pérdida auditiva de baja frecuencia y que va a ser unilateral, ¿ya? Como te dije en la anterior diapositiva, va a estar relacionado a las náuseas y los vómitos, ¿ya? Estas van a durar, de hecho, desde 20 minutos hasta hora. Hasta horas, disculpa, ya. Y va a estar relacionada con crisis otolíticas, ya. Una de las de los tratamientos para poder tratar esto es baja dieta en sodio y se le va a dar diuréticos y antivertiginosos.
Ya. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a dar una dieta baja en sodio? ¿Por qué diuréticos? Sí, claro, diuréticos para que elimine justamente los diuréticos, ¿para qué son? Para poder desmitir lo que tenemos, ¿no? Y los antivertiginosos. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que la enfermedad de Meniere se va a dar, ¿por qué? Porque va a haber una acumulación excesiva de qué cosa? De la endolinfa. ¿Ya? ¿Y qué va a generar esto? Va a generar, como dice su biología mismo, una acumulación de este endolinfa. ¿Y esto qué va a generar? Una hidropesia. La hidropesia es como el, a ver, como una, como un edema, pero justamente en esa parte de ya. Es este, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ya, entonces como va a aumentar la endolinfa, el laberinto membranoso que va a estar dentro del oído interno va a comenzar a aumentar, va a comenzar a expandirse y esto puede romperse. Al momento de romperse, justamente esto es lo que va a producir esta pérdida de audición, que es la hipoacusia y el vértigo, ¿ya? Por eso es que en el tratamiento de los pacientes se le dice, ¿sabe qué? Coma bajo sodio. ¿Por qué? Porque el sodio y la glucosa que hacen jalan agua. Entonces se le dice al paciente, ¿sabe qué? Coma menos sodio, le recetan algunos diuréticos. ¿Para qué? Para poder disminuir la cantidad de agua que tenemos en en la parte extracelular. ¿Ya? Corticoides se le puede dar a los pacientes generalmente para disminuir la inflamación si es que se produce esta ruptura de la membrana. En algunos casos se le hace derivación mastoidea endolinfática. ¿Qué significa esto? Que entra justamente por la parte mastoidea y justamente se haga el contenido de líquido que se encuentra acumulado, ¿ya? En caso que no se pueda resolver, justamente en esos casos, ahí se va a proceder a neuronectomía vestibular, es decir, que entran, o laberintectomía también, entran por, entra y sacan justamente esta acumulación de líquido que se encuentra ahí, ¿ya? Entonces, el tratamiento que les dije, justamente va a estar con el objetivo para disminuir qué cosa, para disminuir los cambios de osmolaridad que se encuentran en el endolinfa, ¿ya? Van a ser principalmente cuáles son estos medicamentos vasodilatadores, diuréticos, principalmente para disminuir la cantidad de líquido que se encuentra justamente ahí, ¿ya? Ya, entonces ya, una vez que ya vimos eso, vamos a pasar a la neuritis vestibular. La neuritis vestibular es de las tres, de lo que estoy mencionando, es la tercera causa de vértigo periférico. Y esta generalmente es de tipo infecciosa. ¿Por qué? Porque se va a dar a causa de qué cosa, de la reactivación del herpes zóster que se encuentra justamente aquí. ¿Ya? Y justamente dónde se va a estar escondido el herpes zóster, va a estar escondido justamente en el ganglio vestibular. Y aquí es donde se reactiva. Una vez a reactivarse, puede generar este tipo de neuritis. Ya, mira, y cuando se reactiva, ¿qué va a pasar? Va a generar una degeneración justamente de estas fibras que se van a encontrar acá, de las fibras nerviosas vestibulares, justamente de ellas, y justamente de dónde, que son periféricas, ¿ya? Ya. Como te dije, entonces esta es la tercera causa de vértigo periférico y dentro de las clínica, las náuseas y los vómitos van a ser muy comunes, tan comunes como por ejemplo el vértigo posicional paroxístico, es anistagmus, este va a estar asociado muy mucho a qué cosa, a las náuseas y los vómitos, ¿ya? El vértigo generalmente va a comenzar y va a evolucionar a los 30 minutos de que he comenzado y va a disminuir en qué cosa, a los días. Los pacientes también pueden estar asociados a pérdida de audición y aparesia facial, aunque la aparesia va a estar relacionada más a lo central, pero aquí puede más o menos aparecer. No es tan común, pero puede aparecer, ¿ya? Como les dije, aquí no va a haber tanto hipoacusia. Puede aparecer
Es ser, o no puede aparecer, pero no es que sea obligatorio, así como en el vértigo profesional paroxístico, como te dije, que es el nystagmus, aquí no es tan, no es tan obligatorio que aparezca. Ya. El diagnóstico va a basarse en una videonastia. Una nistagmografía con pruebas calóricas para poder determinar que si está este herpes zóster ahí. Justamente el tratamiento va a ser sintomático. ¿Y qué se le va a dar? Justamente prednisona. ¿Para qué? Para disminuir la inflamación y la infección que está generando este virus reactivado. Ya. Mira dónde está. Y bueno, por último, la pérdida vestibular bilateral. Esta pérdida generalmente va a estar relacionado con cosas, con medicamentos, vestibulotóxicos y la gentamicina. De hecho, yo me acuerdo ahorita que te mencionaba en los pacientes que tenían tuberculosis, había un medicamento que también era ototóxico, ¿ya? No lo he puesto aquí. Pero en tu teoría sí está. Hay un medicamento. Que es ototóxico, que es importante que tú lo tengas en cuenta, ¿ya? Porque te pueden venir, por ejemplo, en los pacientes que tienen tuberculosis, te pueden venir un paciente que viene asociado de repente con un vértigo periférico. Le has hecho la maniobra de Dick-Halpin y no te sale nada. Pero tiene antecedente, por ejemplo, de tuberculosis. Ya, entonces ahí ya estás viendo que podría ser un vértigo periférico como es la pérdida vestibular, vestibular bilateral. ¿Ya? Como te dije, generalmente está relacionado con medicamentos tóxicos y dentro de los que están aquí, la gentamicina es un medicamento bien ototóxico. No recuerdo dónde puse, acá está. Mira, en la enfermedad de Meniere tú le estás dando gentamicina como tratamiento. Y mira, la gentamicina de por sí ya te puede generar otro tipo, una pérdida vestibular bilateral, ¿ves? Ten cuidado también con eso, ¿ya? Dentro de la clínica que vamos a ver en el paciente, vamos a ver que el paciente va a tener vértigo, obviamente, inestabilidad, el signo de Romberg positivo y nistagmus. Como te dije, puede aparecer nistagmus. De hecho, el nistagmus es un síntoma muy común en donde en los pacientes que tienen vértigo periférico, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Como es causado principalmente por medicamentos ototóxicos, obviamente el tratamiento va a consistir en suspender justamente esta medicación ototóxica e ir a terapia tipo vestibular para poder generar, discúlpame, ¿ya? Para generar una disminuir la alteración que ha generado ese tipo de medicamentos. Mira, en este de aquí, en este cuadrito de acá que yo te he puesto, es un cuadrito en el que te dice ya el resumen de lo que te he hablado, de los tres principales. El vértigo posicional paroxístico benigno, la enfermedad de Meniere, que es la segunda causa, y la neuritis vestibular, que es la tercera. Acuérdate, mira, la presentación del vértigo, como te dije, el vértigo paroxístico, posicional paroxístico benigno, van a ser cuadros como recurrentes, pero van a ser en muy poco tiempo. Por eso es que se dice que la presentación de este vértigo va a ser por crisis repetidas posicionales. ¿La duración cuánto va a durar? Generalmente segundos, como te dije, menos de un minuto. Y generalmente este no está asociado a la hipoacusia, pero sí que te dije, la clínica principalmente va a obedecer a la maniobra de Dix-Halpin. El tratamiento, como te dije, principalmente maniobras de recolocación. La enfermedad de Meniere, como te dije, también es crisis repetidas, pero ¿cuánto dura? Mira, de las la crisis de 20 minutos hasta horas. Entonces puede durar hasta horas este vértigo. La clínica principalmente va a ser hipoacusia neurosensorial, que va a aparecer en los pacientes, este acúfeno, que es el tinnitus, y generalmente va a aparecer una sensación opresiva en los pacientes, porque como te dije de qué era, por la acumulación de la endolinfa. Por eso es que se le da a los pacientes diuréticos. Por eso es que dicen los pacientes tienen esta sensación de opresión. La crisis
El tratamiento de las crisis, que si te le dan en forma de Meniere, ¿cuál es? Corticoides, principalmente para disminuir la inflamación. Y sedantes antieméticos, porque te dije que está asociado principalmente a náuseas y vómitos. ¿Ya? Entonces, cuando no tenga crisis el paciente, le puedes dar este tratamiento con una dieta baja de sal y todo eso que te dije, los diuréticos y todo eso. En cambio, en la neuritis vestibular, ya esto es diferente, porque está asociado a qué cosa. A algo que está generando una etiología que es algo infeccioso. La presentación va a ser de única crisis y la duración incluso puede aparecer en días. La clínica etiológica generalmente no va a estar asociado a hipoacusia a esto, generalmente, pero ¿qué te dije aquí? Puede tener una pérdida de visión. Eso es lo que menciona el doctor, ¿ya? Y lo que dice el doctor es ley para ustedes. Pérdida de audición. Puede o no puede aparecer, pero en las guías se dice, no, ¿sabes qué? No tiene pérdida de la audición, no tiene hipoacusia. En el tratamiento de esta neuritis vestibular, generalmente va a ser con sedantes vestibulares, antieméticos y rehabilitación de tipo vestibular para disminuir la alteración, como te dije. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Ya, mira, este es otro para que tú leas. Te lo puse solamente para que tú lo leas. Tratamiento sintomático del vértigo. ¿Cómo, qué haces ante estos tipos de crisis, ya? Y ya esta es la última diapositiva. Miren, y esto es rapidísimo. El vértigo de origen central, ¿te acuerdas que te mencionaba que era relacionado a las enfermedades del sistema nervioso central? Ya puede ser síndromes mielinizantes, lesiones ocupantes de espacio, infarto. Por eso es que tú tienes que tener en cuenta, no es que digas, ay, el paciente tuvo un pequeño mareo. No, 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 tienes que tener en cuenta eso porque mira, ¿qué te puede dar ya? ¿Qué está indicándote? Aunque generalmente el vértigo no está relacionado a malignidad, siempre tenga en cuenta este 20% que sí puede estar asociado a enfermedades del sistema nervioso central. Ya. Listo. Dentro de las causas del vértigo de origen central también está la migraña vestibular. ¿Ya? Generalmente, ¿por qué se da? ¿Cuál es la causa para que te dé justamente esta migraña vestibular? Lo que pasa es que hay una dilatación y la vasoconstricción ¿de quién? De los vasos intracraneales. Justamente esto de aquí va a generar esta migraña de tipo vestibular y puede generar como un síntoma acompañante en los vértigos. ¿Y el vértigo cuánto más o menos va a durar? De 5 minutos hasta 24 horas, ¿ya? El tratamiento generalmente no farmacológico, ¿qué se le va a decir? ¿A sabes qué? El paciente modifica el estilo de vida, más ejercicio, menos cantidad de algunos alimentos. Y si es que ya no modifica con esta modificación del estilo de vida, se le da fármacos abortivos. ¿De qué tipo? De dimeridinato, metoclopramida y analgésicos, principalmente para poder disminuir ese tipo de vasoconstricción que se genera en el paciente. Ya. ¿Dónde está esto? Ya. Otro tipo de que puede generar el vértigo de tipos origen central es el infarto vertebrovascular, ¿ya? Generalmente, ¿por qué? Porque hay un evento de tipo isquémico. ¿En dónde? En las arterias vertebrovasculares. Y dependiendo de qué arteria vertebrovascular va a estar implicada, es lo que va a generar ese tipo de infarto vertebrovascular. Y al tener esto, va a estar asociado a qué cosa, al vértigo. Generalmente va a aparecer distintos síndromes dependiendo de qué arteria ha sido lesionada. Por ejemplo, aparece el síndrome de Waldenburg, que está relacionado a qué cosa, a la arteria cerebral posterior inferior. Si se ve ocluida justamente esta arteria, va a dar este tipo de sintomatología, que es el vértigo, el nistagmo, la ataxia, que son una descoordinación al momento de caminar. Parestesias es aquí ya, parestesias faciales y hemianestesia. También puede aparecer el síndrome de Horner, ¿ya? Y este síndrome de Horner va a estar asociado principalmente, ¿qué cosa? A disfagia, disfonía y disartría. ¿Y qué pasa si hay una alteración justamente de la parte de la arteria pontomedular lateral? Disculpa, de la arteria cerebral anterior inferior. ¿Qué va a generar? Va a generar justamente este infarto en esta parte de pontomedular lateral, ¿ya? ¿Y qué va a generar?
Si se infarta esta puerta de acá, va a generar ese tipo de síndrome. Este síndrome pontino inferior. Y justamente este síndrome pontino inferior va a tener asociado justamente a las lesiones de los nervios 7 y 8. Y va a aparecer este acúfeno que te dije que es común, que es el tinnitus que va a tener el paciente, que va a tener ese zumbido. Y también va a aparecer asociado a esto una hipoacusia ixilateral. Es decir, en el mismo lado donde ha ocurrido la lesión o donde ha ocurrido este tipo de infarto. Y bueno, por último, va a generar, si ocurre una oclusión justamente en la arteria cerebral superior, que va a aparecer este síndrome pontino superolateral. Y va a tener, obviamente, asociado síntomas justamente de la arteria ocluida, ya sea nistagmus, las ataxias, parestesias y una hemianestesia de tipo contralateral. Ya, y por último vamos a hablar de la insuficiencia vertebrovascular. Ya que va a pasar, generalmente este tipo de insuficiencia va a tener una sintomatología muy, muy parecida, ¿qué cosa? Al infarto vertebrovascular. Lo que pasa es que aquí va a tener un tiempo de cuánto, de menos de 24 horas a diferencia del infarto, ¿ya? Y generalmente a quienes les da a los pacientes de tercera edad, ¿ya? Van a ir aumentando estos ataques en frecuencia mientras va pasando el tiempo. Ya mira, en este cuadro de aquí, por último, en este cuadro de aquí, es donde aparecen las principalmente, disculpa, donde aparecen las principales características, ya sean tanto en las periféricas como en las centrales. Ahorita acabamos de ver las centrales. ¿Qué pasa si aparece un accidente isquémico de una arteria que está justamente irrigando esta parte vestibular? Como te dije, van a aparecer enfermedades degenerativas, en enfermedades de riesgo vascular, y va a depender de qué tipo de arteria ha sido lesionada para poder generar este tipo de sintomatología. Ya, ya. Listo, este cuadrito queda para ustedes para que puedan leer. Y bueno, pasamos a la parte última ya. ¿Qué pasa si tienes un vértigo agudo? Mira, generalmente, si es periférico, te mencionaba que el tipo de nistagmus que va a estar asociado principalmente, ¿de qué tipo es? Horizontal. ¿Pero qué pasa? ¿Que puede haber ausencia de nistagmus? Claro que sí, puede haber, porque en el caso... En algunos casos, las maniobras que vas a utilizar para poder determinar el tipo de vértigo no necesariamente van a ser las más adecuadas. Ya bueno, entonces, si tienes un nistagmus horizontal, ya no hay más vueltas que darle. Piénsalo primero en vértigo periférico. Ya, si aparece el vértigo periférico y aparece más encima un acúfeno más hipoacusia, tú lo que sospechas de qué cosa es una enfermedad de Menier. Pero si aparece una sordera de tipo brusca más ese nistagmus horizontal, que vas a sospechar una apoplejía laberíntica. Y si el paciente no tiene síntomas cocleares y le haces una maniobra provocadora de posición, es decir, la maniobra de Dix-Halpi, va a aparecer qué cosa, el vértigo posicional paroxístico benigno. Y si no tiene síntomas cocleares, y por más que le hiciste la maniobra de Dix-Halpi, no apareció nada, entonces puede ser una neuritis de tipo vestibular. Pero si tienes un nistagmus que va a depender la mirada, es decir, de donde mire el paciente, si mira para allá o mira para acá, y dependiendo de donde mire el paciente va a aparecer ese nistagmus, generalmente vas a sospechar de qué tipo de origen central. Y puede ser un ictus, un tumor, una esclerosis múltiple. Porque acuérdate, dentro de las causas de centrales están las enfermedades neurodegenerativas. Y dentro de ellas, ¿quién está también? La esclerosis múltiple. ¿Ya? Y bueno, por último, miren. Aquí es un cuadrito muy bonito que encontré en el libro, en el Sarrans, que te dice, por ejemplo, ya... En el vértigo paroxístico posicional periférico, ¿cómo se comienza? ¿Quiénes lo provocan? ¿Cuáles son los antecedentes y los síntomas que están asociados? ¿Y cuáles son las exploraciones que tú tienes que hacer para poder determinar que se trata de determinado vértigo? ¿Ya? Por eso este cuadrito también queda para que ustedes lo lean. Espero que les haya les sirva bastante este cuadrito de aquí. Y... ya. Bueno, ya terminamos. Como les dije, esta clase iba a ser cortita. Y ya, no me he tomado una horita nada más para hacerlo.
Chicos, entonces, voy a estar subiendo la,